Hola, soy Seba Yaco, un católico más, un laico más. Y bueno, gracias catoliquillos por recibirme hoy. Bueno, el video me van a ver así caminando medio apurado porque estoy yendo a laburar. ¿Por qué me animé a ser youtuber? Porque, bueno, a ver, en la vida vos podés ayudar de diferentes formas a las personas, ya sea desde donde vos estudiás, desde donde vos trabajás, de donde sea que vos pertenezcas, a un grupo parroquial, a una pastoral, a lo que sea. Vos de cualquier forma puedes ayudar a las personas, y la verdad que YouTube es otra forma de ayudar, ¿no? Otro barrio, otra periferia, y ahí me di cuenta que podía ayudar a personas, o más bien ni dar ni recibir, sino compartir, ¿no? Compartir ese Jesús que nos refortalece, ¿no? Y nada, y dar un mensaje de esperanza o aliento a alguien que necesitaba escucharlo. Y nada, así es como me animé a grabar humildemente y transmitir mensajes, palabras de aliento. Por eso mi frase en todos mis videos es siempre seguir luchando y nunca quiebres el espíritu. Así que nada, así es como yo me animé, con la intención de dejar una huella de amor, humilde, y una huella de esperanza. Y bueno, antes de iniciarme en YouTube, el labor pastoral que yo tenía era el mismo que el de después de iniciarme, que nada, es... qué pregunta tan compleja, la verdad, porque mi respuesta es compleja, porque yo le digo sí a todo. Estoy en barrios carenciados, ayudo a personas en situación de calle, a los presos también, estoy coordinando grupos de jóvenes, estoy en bastantes cosas, que fue antes y después de eso también. Bueno, actualmente estoy estudiando profesorado de literatura. También trabajo en un instituto en donde estoy yendo ahora, en la administración y toda esa bola. También soy escritor y novelista, ¿no? Vendo mis novelas y ahora estoy trabajando en otros proyectos también literarios. Y nada, vamos a ver cómo sale. Sí, estoy soltero. ¿Por qué? Porque soy feo, así de simple. Nada, mentira, qué sé yo. ¿Por qué? Porque me lo tomo tranca, en realidad. Y nada, yo tengo muy presente eso de que si hay que encontrar a alguien, tiene que ser alguien que se ajuste a tu vida, a tus tiempos, con la cual vos te sientas cómodo compartir tu vida, y esa persona pueda compartir su vida a vos. Bueno, acabas de hacer la pregunta que todos quieren saber. ¿En qué me veo? ¿Si sacerdote o casado? Yo la verdad me veo más casado que sacerdote por el simple hecho de que yo no puedo cumplir con el voto de la obediencia, te juro. Obedecer a alguien que podría imponer una regla o algo que podría perjudicarme a mí o a mis apostolados o lo que sea, es algo que a mí me quita las ganas de estar en la vida sacerdotal. Es lo único, porque todo lo demás encajo para ser seminarista, cura, todos me lo dicen, pero lo que nadie sabe es que yo soy muy rebelde en ese sentido. No me gusta recibir muchas órdenes, viste, o que me traten de che pibe, es decir, como un inferior. Opa. Perdón, casi los mato. Lo que más me gusta de las misiones que hago es que se puede ver como una especie de esbozo de crecimiento de las semillas que vos plantás, ¿no? O de la ayuda que vas a hacer, de la sonrisa que le sacás a la persona que lo necesitaba, de ver que con tu sí y tu humildad y tu fragilidad en hacer lo correcto, en hacer una ayuda social o una evangelización o lo que sea, se puede mejorar la vida de alguien. Puedes cambiarle la vida a alguien, puedes salvarla, puedes transformarla,
a mí me pasaron de vivir muchas cosas locas, pero muchas cosas locas. Y lo más piola es eso, es darse uno mismo y ya saber qué vas a encontrar. Esa paz, que aunque tu vida sea un quilombo, aunque tengas un montón de mambos y problemas en la vida, vas a saber que ayudar a otra persona te hace bien a vos también. Y ves que tiene todo el sentido de tu vida, es como que le encontrás sentido a tu vida ayudando a los demás. ¿Cuál es mi comida favorita? Milanesa napolitana con papas fritas, olvídate. Yo le diría, che amigo, ¿extrañan los mates? Nah, seguramente tiraría un chiste así. Pasa que todo lo que quieren ver al Papa Francisco, a una figura emblemática de la iglesia, como que quieren decirle, hola, yo soy esto y hago esto, y como que uno quiere como desplegar su currículum, quizás con buenas intenciones, ¿no? Pero como que uno quiere que el otro lo note. Y yo prefiero sacarle una sonrisa al otro, porque el Papa Francisco debe recibir un montón de gente que dice, yo hago esto y 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 esto. Y rezar por esto, el Papa Francisco va a rezar igual, por todos. Yo prefiero sacar una sonrisa, si tuviera la oportunidad, no sé, tirarle un chistecito o hacerlo sentir como que es uno más también. No sé, hacerle pasar un buen segundo, un buen ratito. Mi fe es como tiene que ser, una fe conservadora, porque hay que conservar nuestra fe, o sea, se conserva durante 2000 años. Pero se expresa, la palabra conservador y liberal está como media, se la ve mal últimamente, pero eso sí, conservar la fe. Ahora liberal, más bien habría que decir que expreso mi fe de nuevas formas que no son las tradicionales. Eso sí, la fe se la conserva como es, pero se la expresa de nuevas formas. No sé, lo que siento es como que estoy más cara a cara, ¿me entendés? Viste cuando vos hablas con alguien, cuando tenés un problema con alguien, ¿no? Y hablas por WhatsApp, y hablas. Y un día decís, bueno, vamos a encontrarnos y hablarlo bien cara a cara. Como que es distinto cuando uno lo habla por WhatsApp con esa persona, ¿no? O sea, no sé si se entiende, pero siento eso, como que ya estoy cara a cara con esa persona y le puedo agradecer, le puedo pedir. Como que siento que estoy más cerca de él. Por eso que la comulgar es muy importante, porque hacemos una común unión con Jesús y con nuestros hermanos que también comulgan. Bueno, catoliquillos, gracias por recibirme en tu canal con estas 10 preguntas. Y si te gustó este video, dale un like. Si no te gustó, no me importa, dale un like igual. Suscríbete al canal de Catoliquillos y nada, si quieres conocer las misiones que hago, pasate por mi canal, y si no querés, bueno, ya fue. Pero algo que te voy a decir es lo siguiente: siempre seguí luchando y nunca quiebres tu espíritu. Seguí amando, seguí confiando, seguí dando lo mejor de vos y nunca quiebres lo más especial que hizo Dios con vos, ¿sí? Tu forma de ser.